Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Espero que se encuentren bien de salud. Les doy la bienvenida en la cocina de Mamá Venus. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a preparar un riquísimo chiliajo de un pescado que es muy grande. Mira, no sé yo hasta cuándo más o menos puede pesar, pero sí. Mira, aquí yo compré. Este pescado se llama sábalo. Los ingredientes son de nuestro pescado ahumado, es el tomate chiquito que ahorita hay aquí en Veracruz, porque es su temporada y cuando es su temporada hay que aprovecharlo porque es muy sabroso. Puedes hacer con tomate grande si no te gusta este tomate chico, pero es muy sabroso. Si a ti no te gusta este tomate chiquito porque contiene mucha semilla, despicamos, lo lavamos, lo exprimimos, le sacamos la semilla y usamos la cáscara. Pero a la mitad puedes sacar la semilla y le vamos a echar estos chilitos serranitos que ya están limpios, un dientito de ajo, un pedazo de cebolla y una pizca de pimienta y la sal al gusto. Estos son todos los ingredientes que se le echa para nuestro chiliajo de pescado que se llama sábalo ahumado. Mira, aquí está, mira, está muy sabroso este pescado, fácil, sí es carito, pero vamos a comer bueno mientras hay, cuando no hay, pues ni modo. El primer paso es cortar mi pescado. Los voy a cortar y los voy a echar a freír. En lo que está friendo, yo despico mi tomate. Si quiero, lo muelo en crudo y si no, los hiervo. Voy a cortar el pescado. Es un pescado grande. Aquí lo venden por kilo. Porque está muy grandote este pescado. Este pescado es la costilla del pescado. Mira, pura carne, nada de hueso. Es la costillita. Vamos a hacer, como nosotros no somos muchos, somos tres nomás. Fácil de cortar porque le damos a donde el hueso está directo. Yo lo voy a echar a freír en lo que se fríe. Pura carne, tiene huesos pero muy grandes. Y no que haya peligro de... Por eso hay que comprar la costilla. La costilla pues, es largo y es ahumado. Yo ahorita lo voy a guisar. Hola, ya está caliente. Pues voy a echar a freír. Primero lo voy a freír. Y ya cuando está cocido, ahí le voy a aventar el tomate. Pero voy a despicar mi tomate y hervirlo. Se va a freír un ratito. Cuando ya está bien frito, ya le aventamos el tomate. Pero vamos a despicarlo. Mientras está friendo mi pescado, mira, voy a despicar mis tomates. Voy a despicar el tomate, lo voy a lavar y lo voy a hervir. Despicar los chilitos, el tomatito. Este chile es muy picoso. Aquí le llamamos chile serrano. Cuando usan y no comen mucho chile, no le echen mucho, porque sí pica. Yo nomás le voy a echar unos cuatro. Lo voy a hervir, amigas, el tomatito. Ya herví el chile y el tomate, mira, ya está aquí el cocido. Ahora lo voy a moler. Le voy a echar los condimentos, lo que le dije, mira, la pimienta. La pimienta y el ajito. Ya va así el tomate, le voy a echar la pizquita de pimienta y el ajito. Le voy a echar tantita cebolla molida y picada. Le voy a freír ahí donde estoy guisando el pescado. Ahora lo voy a moler. Ya se guisó nuestro pescado, amigas. Ya le voy a echar la cebollita para que se guise la cebollita ahí. Y esperemos que la cebollita se cose y le echamos el tomatito. Ya molí mi tomate. Mi cebolla ya sazonó. Ya le voy a echar. Ya le vamos a echar el tomatito. Pues no sonó tan bonito, pero lo que pasa es que mi lumbre. Le voy a echar salecita, mira, al gusto, como ustedes coman de sal. Ya quedó, amiga, nuestra comida, mira, del pescado ahumado, mira qué rico se ve. Mira, riquísimo. Bien delicioso, de tomate chiquito. Ahorita nos vamos a servir, mira, seguir viendo. Ya quedó, amiga, mira, vamos a servirnos el pescado que se llama sábalo.
Vamos a acompañarlos con los frijolitos. Mira qué ricos, frijoles de olla. Pescado que les digo, ahumado, que se llama sábalo. Sábalo ahumado. Espero que les haya gustado la receta de mamá Beni. Que lo compartan el video. Hasta luego, hasta Chalí. Hasta mañana. Nos vemos en el próximo video. Y sigan suscribiéndose al canal de la cocina de mamá Beni. Toquen la campanita para que les lleguen los nuevos videos. Y denle un like. Nos vemos.